Tiempo ha pasado ya desde que quedé atrapado en esta torre. El tiempo pasa rápido, pero mi corazón se endurece con el pasar de los días. Si tan solo pudiera encontrar eso que me hace feliz, podría avivar mi alma. Todo lo que necesito es tu... ¿Cucaracha? Bueno. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Digital Advance. Hoy, estoy con la vaca Roberto. Bueno, hoy ha sido interesante. Hoy ha sido interesante. Hoy va a estar interesante el episodio porque, bueno, he estado atrapado en esta torre como una bella princesa, esperando que me rescate un príncipe. Llevo una semana entera AFK aquí. Todo el mundo me ha estado acosando. Me han lanzado bombas, me han traído regalos y bueno, me hicieron conocer sus cucas. Cucarachas. Ha sido interesante por eso. Esta torre, no sé si la construyeron Silvi, Javito, Chris. O si ya estaba por aquí. Realmente no sé. Mira, un pollo encantado. Señora Fiona encantador. ¡Oh! Oh my god. Las leyendas eran ciertas. Vale, pues si estaba aquí en esta torre, he recibido un pequeño regalo de parte del señor Lilium. Me regaló unos orbes con los que he podido subir la vida. No solo eso, sino que pues Javito me visitó, me mostró su cuca y me llevó a donde podía intercambiar esos orbes por la vida, que los intercambié con esta estatua. Vale, pues sí, eso fue lo que pasó. Estuve visitando la base de Javito y pude recibir esta hermosa estatua. También pues lo de la vida y todo eso. Bueno, fue muy interesante, ¿vale? Pero bueno, la cuestión, ¿por qué estaba encerrado en esta torre durante tanto tiempo? Estoy seguro que los de Digital también se preguntarán. Realmente la respuesta es muy fácil. Ya que en el anterior episodio por fin pude hacerme herramientas más interesantes. Que realmente no están tan buenas como yo pensaba. Hay un poco de lag, ya ves. Igual pues quiero encantarlas y todas esas cosas y ponerles... Hacerlas chetas, ¿vale? El problema es que van a necesitar libros encantados, de experiencia y tal. Y sin granjas y nada de eso, pues he estado usando la ayuda de los aldeanos. Y como la forma más fácil de conseguir comercio con los aldeanos es a través de comerciar papel y esas cosas, pues he estado farmeando todo el papel que hay aquí, bueno, la caña. Estaba guardando aquí los resultados. Esto es todo lo que he farmeado a mano. Realmente podría haberme hecho una máquina, pero quiero hacer máquinas con ustedes, así que no lo he hecho. Quizás haga una en un directo. Hice un directo probablemente. Probablemente había ya hecho un directo el anterior jueves. Así que si les interesan mis directos, les recomiendo que me sigan en mi canal de directos, que no voy a decir cuál es. Está en la descripción, ¿vale? Va a seguir los consejos de algunos youtubers que dicen que es mejor no mencionar el nombre de la plataforma morada. Y eso, si digo plataforma morada ya saben a dónde es. Aparte de comentar que sigo un poco enfermo, pero no tanto como para no hacer directo y por eso he vuelto, ¿vale? Si es que he vuelto, ¿vale? Quizás no haya hecho el directo porque ese jueves es muy importante, así que probablemente no haya hecho el directo. Pero si hice directo, pues estaba por allí. Y no, pues también en mi canal secundario de YouTube lo resubí, ¿vale? Que también está en la descripción, ¿ok? Pues nada, cosas. Eso, estuve recogiendo eso. También estuve recogiendo comida, que también me sirve para los aldeanos y todo eso. Aquí hay aldeanos para comerciar, pero no estaba usando estos. Estaba usando unos que tengo en la base de Mordi, que Mordi tenía aldeanos que habían capturado Armin. Y los estaba usando, ¿vale? ¿O no? Vale, odio mucho a esos bichos. Están por aquí, por todos lados, y ya me han matado un par de veces. Bueno, también... He empezado a iniciar los caminos del Nether. Me gusta mucho el tema de los caminos del Nether. Ya lo comenté en el anterior directo. Espero poder ayudar con diseños y cosas. O construir. Me interesa más que todo construir. Me emociona mucho construir caminos del Nether, ¿vale? Bueno, aquí en esta zona habían algunos aldeanos que han sido raideados. Las casas están medianamente destruidas. Por aquí, si no estoy mal, vivía Armin. Sí, por aquí. Refugio temporal de Freecarmen. Vale. Y bueno. Él tenía guardados dos aldeanos aquí que he utilizado y he puesto a trabajar.
Bueno, aquí los dos aldeanos ahora mismo están generando mini aldeanos. Hice una de estas pequeñas granjas temporales. Esos dos composters están convirtiendo a esos dos aldeanos en granjeros. Por lo tanto, son capaces de cultivar y recoger los cultivos. Cuando se les llenan los inventarios, empiezan a intercambiarse entre sí papas. Bueno, papas, creo que sí, aquí hay papas. Pero bueno, pueden ser cualquier cultivo que puedan cultivar. Creo que el mejor es zanahorias, aunque no estoy seguro. Yo les di papas. Realmente no me importa que sean muy eficientes. Realmente me preocupa que sean demasiado eficientes. La cosa es que, bueno, ellos están ahí generando aldeanitos. Ahora mismo tenemos los aldeanos acá, en este pequeño hall de aldeanos. Un hall muy temporal, realmente. No es realmente algo muy elaborado. Quizás después lo mejoren. Aquí tengo un aldeano que he pillado con la carretilla. Podría aprovechar y podría ponerle un trabajo aquí. Que voy a hacerle un puesto rápido. Me está usando esto para cortar madera. Es el la cerradora del Create. Bueno, corta todos los árboles. Me ahorra un montón de tiempo de cortar árboles. Está muy bien. Y se puede usar con esta manivela. Manivela. Ahora, aquí está. Handcrank. Pero bueno, también podría hacer una granja automática de árboles y todo eso. Realmente estaría muy bien para esta granja, ya que hay un aldeano que comercia hilo. Pero bueno. Ahora mismo no tengo afán. Voy haciendo las cosas poquito a poquito. Yo recordaba tener letters para poder hacer el librero, pero no lo encuentro. Así que va a ser algo ilegal. Va a coger dos libros de mending. Esto va a doler. Les recomiendo que no. Ahora no miren esto. ¡Ah! ¡Ah! Bueno, va a ser una librería. Bueno, una librería. Sí, una librería. Vale, con esta librería en teoría podría ser un letter. Necesito slabs. Ahí está, letter. Vale. Lo voy a poner aquí. Y voy a traer al aldeano que va a estar ahí. Voy a tomar aquí porque no quiero que entren zombies. Voy a tener mucho cuidado con esto porque si uno se descuida pueden entrar muchos zombies. Vale, pues voy a traer este aldeano. Espero me haga caso. A veces no me hacen caso. Vale, este parece que me va a hacer caso. Va en cámara lenta por el lag. No sé qué le pasó al server. Hago ahorita lo reinicio. Vale, creo que está adentro. Espero que sí. Vale, pues aquí tengo un aldeano letter. Bueno, eso era lo que estaba haciendo todo este tiempo. Consiguiendo aldeanos. Con la caña de azúcar que he estado recolectando, pues voy consiguiendo muchas esmeraldas. Aquí ya tengo un montón que no me da ni con qué gastarlas. Realmente me interesa sobre todo que uno que me dé libros, pero no. Ah, mira, aquí hay uno. Qué suerte. Estaba buscando este librero porque no me ha salido antes. Vale, con espacio renuevo, ¿no? Va a comprar libros porque es lo que más me interesaba. Ya que realmente esta versión, esta que tengo aquí, este HAL, es medianamente temporal. O sea, sí que lo quiero ampliar y tener todos los libros o lo que sea. Pero Brutzita hizo un HAL hace poco y lo está utilizando también. Así que voy a ir al de ella. Espero poder llegar porque creo que voy a ir por el Overworld porque me acuerdo que por el Nether estaba horrible. Y ahora mismo no tengo ganas de morir con el lag que hay y podría morir fácilmente. Así que voy a ir a la casa de Brutzi que está a 1 kilómetro. Vale. Esto me lo regaló Javito. Así que voy a aprovechar y utilizarlo. Voy a caer en el agua, ¿no? Pero el lag me deje moverme. No. Tengo también botas de slime que me permiten rebotar así. Vamos a hacerlo otra vez. Voy a caer en el agua, ¿no? No. Entonces voy a la casa de Brutzi y voy a terminar de comprar libros. ¿Y traje esmeraldas? No traje esmeraldas. Voy por las esmeraldas y voy allá. Vale, pues ya estoy en la zona de Brutzita. Tengo que decir que casi que no puedo entrar aquí porque había un montón de entidades por allí generándose. Pero le pregunté a Omega y me dijo que pues había que asesinarlas con un comando y ya. Pa. Veo que ella tenía una granja como la que yo tengo, pero creo que le cayó un rayo a sus aldeanos. Tengo que proteger a los míos. Ya lo haré luego. Esta es la zona que ella tiene. Oh, mira qué bonito. Oh, mira, este se convirtió. Aquí puedo comerciar con algunos libros que tienen ellos. Oh, este tiene eficiencia, mira. Este me interesa. Vamos a ir partiendo libros. Y al final se me reseteó el inventario. Me tocó volver otra vez y comerciar con mis aldeanos porque ya no tenía inventario. O sea, lo que había comerciado con los aldeanos se me reseteó por el lag que hay aquí. Pero bueno, ya está arreglado, ¿vale? Va a pillar
Creo que dos, tres. Yo creo que tres. Vale, ¿qué tenemos aquí? Me sirve. Este es el premio mayor, ¿vale? ¿Y no me alcanzaron las esmeraldas? No me digas. No, me va a tocar volver. Bueno, la idea es esa. Voy a conseguir todos los libros que hay aquí. Está muy bonita esta zona. Realmente me gustó mucho su hall. Quizás haga algo así de bonito, pero con otro estilo. O quizás use este solamente y el otro sea temporal. No sé, ya miraré. Voy a volver. Voy a ver si debería aprovechar y arreglar el tema del portal. Pero bueno, todo esto lo hago para poder encantar mis armaduras. Tengo que encantar todo, dejarlo bien, dejarme bien cheto para poder empezar a trabajar con el tema de la prisión. En este episodio lo tendré terminado sí o sí. Solo que no voy a mostrar cómo construyo la prisión, sino cómo hago el tema de create y todo eso, ¿vale? Entonces voy a eso, a encantar libros, bueno, a comprar libros, a encantar mis armaduras, mis herramientas, estar cheto y empezar a trabajar, ¿ok? Recuerdo que aquí hay un portal, voy a buscarlo y voy a tratar de conectar esta zona con los portales que ya tengo, ¿vale? ¿Dónde estará? Ah, creo que estaba allí. Nos vemos de nuevo, señor Bond. Bueno, este camino por chetarme me ha llevado a tener... A convertirme en esto, que no sé qué soy ahora. Parezco un villano de una película. No sé qué soy ahora. Bueno, tengo ya encantada toda la armadura y unos picos y esto. Me falta encantar esto y el arco. Pero bueno, ya lo haré después. Ha sido mucho trabajo realmente. Realmente he gastado una cantidad obscena de caña de azúcar para poder echetarme así. Pero igual también, gracias a Omega, que me ha donado un montón de hierro que. Lo tengo aquí en esta. Gracias a Brutzi que me dio esta mochila que está súper OP. Omega me dio esto con todos estos ítems que me permite como stackear ítems en mayor medida, por ejemplo, hasta 256. Más esta mochila que me dio Brutzi, más todos estos ítems, pues ahora mismo pues no voy mal de materiales, puedo trabajar, puedo hacer cosas. Y eso está muy bien. Eso me permitió chetarme aún más rápido de lo que esperaba. Y qué bueno, muchísimas gracias a ellos dos. También a Lilium por los corazones otra vez. Pero bueno, ya puedo empezar. Ya creo que con esto puedo empezar. Así que voy a ir preparando el terreno. Lo que voy a hacer aquí, como dije antes, es una prisión. Va a ser solo el tema de que necesito para hacer la granja. No voy a decorarlo. Y eso será para otro episodio. Y nada, pues voy a empezar, ¿vale? Ya he empezado con la construcción. Ahí va a estar el spawner y aquí va a haber una caída en la que voy a quemar a los zombies. Realmente la caída no es importante. Sí que les va a hacer daño, pero no es lo más importante. No la tuve tan en cuenta para hacer esta construcción. Lo que quería era una torre central. Aquí al lado voy a poner dos torres que van a ser como las torres vigías de la prisión, ¿vale? Y luego tendría que hacer como una especie de valla de seguridad. Esa sí no la he diseñado. Ya lo haré después. El problema es que me quedé sin Blackstone. Necesitaba más Blackstone y creo que no me di cuenta de todo el que iba a necesitar. Necesito para hacer los pisos y los techos. Para las paredes iba a usar Polish Blackstone. Bricks o Bricks normales. No me acuerdo cuáles iba a usar, pero podría mezclar. No sé, yo voy a mirar. Voy a ir al Nether y voy a seguir consiguiendo Blackstone. Que por suerte hay un bastión cerca. Aunque creo que puedo craftear. Voy a mirar a ver si puedo craftear por si hay poquito Blackstone. Vale, sí se puede. Pero de momento voy a ir al Nether. La idea de la armadura y todo, estar medianamente chetado es que pudiera ir al Nether sin problemas. Porque antes no podía, o sea, me iban a asesinar. Oh, no, por aquí no es el Nether. Me iban a asesinar fácil si venía al Nether, así que mejor no arriesgarme. Vale, el bastión está aquí. Así que voy a pillar todas las Blackstone que pueda. Y volveré, ¿vale? Pero no me ataque nada. Igual tengo mucha vida. Me encanta mucho cómo se ve este bloque así, o sea, que es como piedra y ya, pero tiene un par de cositas interesantes. Por ejemplo, si se pone así como en vertical, se ve totalmente diferente a desde arriba. Es súper interesante este tipo de bloques. Me he querido trabajar con estos desde que los añadieron, no he tenido la oportunidad hasta hoy. Y me molan mucho. Los estoy usando para piso y techo, así que aquí en el techo irá. Si alcanzo, ahorita más bien voy a subir así. Y lo pongo aquí. Así. Para pared voy a usar el ladrillo. Quizás estaba pensando usar ladrillo arruinado. Arruinado, arruinado, arruinado. No sé cómo podría llamarlo.
Bueno, el ladrillo que se ve más roto, pero probablemente solo deje este y luego lo cambie. El otro creo que se hace metiéndolo en un horno, así que no sé, ya miraré. Ahora que lo pienso, esto tiene forma de creeper. Tiene forma de creeper. Bueno, voy a empezar ya con el tema del create, lo que voy a usar. Ya digo que quizás esto se pueda hacer mejor, que quizás esté desperdiciando recursos, bla, bla, bla. No me importa. Quiero hacer esto así como se me dé la gana y ya está. Luego lo haré mejor o en diseños posteriores, pues haré algo mejor también, ¿vale? Eso es lo primero que se me ocurrió. No quiero pensar mucho. Vale, voy a poner aquí un windmill. Estos aparatos generan energía. Ahora mismo no genera nada porque no tiene nada puesto para que genere energía, pero le pongo esto aquí, le pongo... Uy, si no. Le pongo esto. No, así no. Por favor. ¿Y shifteo funciona? No. Oye, ¿cómo se pone esto? Así, vale. Le pongo así como... velas, digamos, no sé cómo llamarlo. Sí, velas, sails. Voy a empezar a girar. Vale, necesito ponerle más de 6, creo. A ver, vamos a ponerle más. Vale, ahora sí. Esto, pues, esto lo que hace es que coge en teoría la energía del viento y lo convierte en energía motriz. Aquí, por este lado, si le ponemos un tubito. Vale. Como verán, empieza a girar. Esto va muy lento, así que luego tengo que subirlo hacia. O sea, lo más importante es que esto no me va a dar toda la energía que necesito. Voy a necesitar muchas sails. Así que voy a ponerlas todas antes de ponerlo a girar. Vale, así es el tamaño que necesito. Esto significa que necesito mucha energía. De aquí tengo que sacar la energía hacia abajo, donde van a estar los ventiladores que voy a usar para empujar los mobs para que caigan. Y otros ventiladores para que los quemen abajo. Voy a usar un sistema de quemado para el final. Vale, antes de sacar energía aquí necesito subir la velocidad de esto porque la velocidad que tiene no es la que yo quiero. Así que voy a quitar esto y voy a poner uno de estos, ¿vale? Ahora, para subir la velocidad necesitan hacer esto, necesitan poner una rueda grande primero y luego una chiquita. Vamos a ver si me deja porque como está esto aquí girando quizás no enloquezca. Vale, no tienen que poner otra grande y pueden poner otra chica. Como verán, la chica ahora va mucho más rápido que la anterior. Voy a poner otra grande y aquí voy a poner otra chica. Esta ya va muy rápido. Necesito un poquito más de velocidad, así que voy a poner otra grande y voy a poner aquí otra chica. Ok, va, esta es la velocidad que necesito. Cada una de estas creo que multiplica por 2 la velocidad. No voy a hacer un medidor de velocidad, pero bueno, ya les digo. Ah, espera, tengo una... poner mis gafas. ¿Cómo quedo con esta...? Creo que no sale. Bueno, esto solo creo que me permite ver qué tanta energía genera. Esto genera 5000, madre mía. Ok, aquí voy a seguir sacando energía. Vamos a sacarla, sí. Una más, yo creo. Y aquí necesito que la energía... aquí necesito que la energía se invierta, que vaya hacia abajo. Yo voy a hacer un vertical gearbox. Aquí abajo puse uno, un gearbox vertical también. Porque la energía sale en vertical, pero aquí necesito que vaya en horizontal. Y luego aquí sí necesito que vaya en vertical, ¿vale? Voy a poner el gearbox aquí. ¿Y me dejará? No sé si me deje. Vale, bueno, aquí está el mod este que me permite poner bloques así. Vale. Y ahora voy a bajar esta energía hasta ahí abajo. Aunque antes de bajarla, vamos a poner los ventiladores. Ah, olvidé traerme los ventiladores. Dejé haciendo las aspas, ya que necesita este material, Iron Sheets. Que los puedo hacer de dos maneras, con un mazo del Engineering. O los puedo hacer con la prensa del Create, ¿vale? De momento los hice en la prensa de Create, realmente no tenía fan, pero olvidé traerlos y fabricar los ventiladores. Creo que ya no le veo cara de creeper. Creo que ahora son Amogus. no sé. Y con eso parece un Amogus Punk o un Creeper Punk, no sé. Vale, va a ser ahora sí esto. Ya fabriqué los 18 ventiladores que necesito. Espero no necesitar más y haber hecho mal la cuenta, pero... es un 9x9 el interior, así que imposible. Vale, pues aquí va a poner todos los ventiladores. Vale. La cosa con esto es que yo podría, por ejemplo, dar gearbots para poder encenderlos todos. Así. Y realmente solo necesitaría conectar este gearbots. Que vamos a hacerlo rápido para que lo vean.
Aquí pongo un gearbox. ¿Esto se va a conectar a estos? A ver, espera, que esto no es vertical. Vale, ahora sí. Y ahora mismo todos los ventiladores funcionan, pero con un pequeño problema. Y es que unos empujan y otros atraen, ¿vale? Unos empujan y otros atraen. Esto es un problema. Vale, me va a tocar abrir aquí. Creo que no puedo saltar. ¿Sí? ¿Sí me deja saltar? No me deja saltar. Vale. Esto tiene tanta fuerza que no te deja saltar. Vale. Esa es la solución. Quitarlo y ya está. A desconectarlos. Entonces eso. Tengo ese problema de que se van a... de que funcionan en diferentes direcciones. Eso no me sirve. Así que lo que va a hacer es quitar, echar todo esto para atrás. Pongo todos los gearbots aquí. Una distancia de uno. Luego miro cuál funciona y cuál no. Por ejemplo este. Vamos a ver. Este está trayéndome, así que este no funciona. Bajarlo aquí entonces. Este empuja. Sí, entonces este sí funciona. Entonces tengo que poner solo estos. Uno de cada. Uy, no, esto no es. Uno de cada, así. Y estos sé que están empujando, ¿vale? Como verán, todos empujan. Y los que no están empujando ahora mismo, lo que va a hacer es que voy a usar un gear shift que me permite girar la energía de esto. Vale, creo que se lo puso al revés. Bueno, da igual la velocidad. Estos aparatos van a girar la energía. Ahora mismo no lo están haciendo porque necesitan redstone para poder hacerlo. Así que voy a activarlos así. Con una palanca y ya está. La redstone aquí no va a afectar al ventilador. En Minecraft normalmente uno, pues, digamos, le pongo en corriente a este. Probablemente este bloque genere redstone y activo otra cosa. Pero bueno, esto es independiente. Vale, ahora sí todos empujan hacia allí. Y ya podría cerrar esto porque ya debería funcionar como debe ser, ¿vale? Esto va a estar encendido todo el tiempo. Realmente no me importa si puedo apagarlo o no. Podría poner como por aquí en este espacio un bloque del create que bloquee la señal de redstone. Pero ahora mismo no lo voy a hacer, ¿vale? Ahora necesito bajar esta señal. Que voy a quitar esto aquí. Pero espero que me deje poner uno en el aire, por favor. Creo que me dejó. Vamos a poner un bloque aquí. Me dejó, pero lo puso mal. El crate tiene esto que me permite girar los tubitos. Creo que puedo poner más. Vale. Eso es lo chévere del crate, que me deja bajar esto. Yo creo que con eso basta. Vale, olvidé traer algo importante. Y es que aquí van a necesitar netherrack. Porque, como dije antes, voy a quemar a los zombies. No sé por qué poner netherrack medio lag ahí, qué raro. Van a necesitar quemar a los zombies que caigan aquí. Y para eso voy a necesitar fuego. Y aquí van a ir los siguientes ventiladores. Vale. Y van a tener el mismo procedimiento que los de arriba. O sea, voy a ponerles aquí los gearbots. Los voy a poner así. Y voy a conectarlos. Y pongo este que genera atracción, ¿vale? Este no me sirve aquí. Aunque antes de tocar esto, casi se me olvida, tengo que poner aquí algo porque esto va a ir muy rápido. Y si va muy rápido, va a empujar, va, digamos, a quemarme a mí al otro lado. Y no quiero eso. Así que necesito que me genere mucha menos energía aquí. Ahora mismo va a 320. Está usando 320 de corriente. También si usa mucha energía, el ventilador de arriba quizás no... Bueno, el molino de arriba quizás no me dé la potencia. Así que le voy a bajar la velocidad a esto antes. Para bajar la potencia, bueno, van a editar otra vez gear shifts. Bueno, gear shifts. Van a editar las ruedas dentadas. Creo que a esta altura me queda bien. No me acuerdo a qué altura lo iba a poner. Creo que era este. Voy a poner el vertical. Y aquí voy a poner una rueda dentada pequeña. Esta rueda, como verán, pues va supremamente rápido. Si le pongo una rueda al lado, va más lento. Va a la mitad de la velocidad. Y le pongo una al frente, luego le pongo otra aquí. Estaba mucho más lento. Esa es la velocidad que necesito, pero creo que lo dejé un poco arriba, así que lo voy a bajar uno. Vale, ahora sí. Le pongo aquí la rueda dentada grande. Podría ir mucho más lento. Esta es la velocidad que necesito. Esto es mucho más relajado. Y entonces, ¿para qué necesito la netherrack? Bueno, voy a necesitar la netherrack para que genere esto, este humito. Este humito es capaz de quemarme. Era. Realmente no tiene mucha potencia. O sea, mira, si me quemo, no dura mucho. Eso es lo que necesito. Si fuera más fuerte, también mataría más rápido a los zombies. Y no me interesa. Así que esta es la potencia que necesito. Ahora mismo va a 80. Consume 80 de energía. No es la velocidad a la que vas, lo que consume. Mientras más de estos conecte,
más energía va a consumir y más va a estar estresado el ventilador de arriba, ¿vale? Aquí de todas maneras, esta es... Desde aquí va a ser lo mismo que arriba. Voy a poner Gear Chips. Los voy a encender. Y todos están empujando ahora mismo, ¿vale? Perfecto. Ahora mismo no va a poder salir de aquí. Pero bueno, si quito este, ya me voy a dejar. Algo que necesito sí o sí en este sistema es algo para apagarlos. Porque... realmente no necesito que esto esté encendido todo el tiempo, porque no quiero que los zombies caigan y mueran instantáneamente. Necesito matarlos yo. Para solucionar esto voy a usar esto, un clutch, que me permite bloquear el movimiento. Vale, ahora mismo no está bloqueando nada, como se imaginarán. La única forma de bloquear es con resto. Eso, que necesito bloquear esto con resto, porque no necesito quemar a los zombies todo el tiempo, solo con que se quemen un par de segundos o un segundo, estaría bien, bien. Entonces aquí voy a poner un sistema que se conecte aquí con un botón y que me permita activar esto con una cierta cantidad de tiempo, ¿vale? Vale, este es el momento en donde si no estuviera un servidor estaría sumamente varado. Y es que necesito brass para hacer un circuito, para hacer parte del circuito, ¿vale? Necesito un pistón. Podría hacerlo realmente sin esto, pero quiero hacerlo con el Create. Necesito hacer un pulse extender y necesito brass. El problema del brass es que solo puedo hacerlo con esto. Tengo esto, pero me falta el blaze y no quiero ir a buscar uno ahora mismo. Por suerte aquí Brute sí tiene uno, ¿vale? Que espero poder conectar. Bueno, si quiero encenderlo, tengo que darle fuego y ya está. Y aquí puedo ponerle todo lo que tengamos. Está. Ahora voy a ponerle dos de estos. Y dos de estos, o sea, la mitad de un stack. Y voy a conectarlo. Vale, entonces, en teoría esto ya se está mezclando aquí. Y me estará haciendo brass. Así que voy a recoger el brass que quede aquí. Y voy a hacer el extender, ¿vale? Pues aquí estaría. Dos extendedores de pulso, ¿vale? En teoría, podría con uno. Pero me he dado cuenta de que es mejor tener dos, ¿vale? Ya que para el tiempo que necesito, necesito ser muy exacto. En este caso necesito que esto sea un segundo, si no estoy mal, o dos. Creo que es uno. Sí, es uno. Vale. Y aquí necesito que sea 14, ¿ok? ¿Por qué no puedo poner aquí un segundo más 14? No sé. Pero descubrí que si quiero extender unos ticks más esto, pues puedo poner un segundo de esto y ya estaría, ¿vale? Voy a usar un botón. Voy a poner aquí temporalmente para poder ver. Vale. Entonces, en teoría, este dura un segundo y este dura 14 ticks. La cosa es que esto cuando se apaga, o sea, cuando ya no le llega señal, es cuando empieza a contar el segundo, ¿vale? O sea, en el momento en que este reloj, digo, este botón no deja enviar corriente, es cuando el extendedor empieza a funcionar, empieza a contar tiempo, ¿vale? Entonces, para poder sumar esto con este, hay que ponerlos separados, ¿vale? Los intenté juntos, no funcionó. Y cuando este deja de transmitir corriente, este se activa. O sea, este empieza a contar y añade los 14 tits extras, ¿vale? Voy a dormir porque estos bichos que tienen rayitos y cosas empiezan a tepear y a hacer cosas horribles. Detesto mucho los mobs que hay realmente. Vale, pues perfecto. Con esto ya sé que esto ya funciona. Voy a poner el botón de gym para verlo. Si lo activo aquí, pues podemos ver cómo envía su corriente. Todo me quema, pero bueno. Si lo hubiera dejado más presión de aire, más fuerza, esto llegaría como hasta aquí, ¿vale? O sea, tiene mucha fuerza estos ventiladores. Ahora ya podría encender esto. Y si presiono el botón... bueno, como verán, eso quema. Creo que debería bajarle un poco la velocidad. Voy a bajársela un poco porque me parece que es demasiado. Aunque no sé si pueda configurar esto. Quizás debería subirlo uno y hacer que esto baje. No sé cómo hacer. Me voy a bajar la señal, pero aún sigue siendo mucho. Bueno, así está bien realmente. Perfecto, ya traje el spawner. Ya puedo instalarlo aquí. ¿Qué puedo poner? Voy a poner primero esto para poder instalarlo. Mira, vale. Creo que se puso ya. Sí, mira. Instantáneamente. Perfecto. Voy a quitar esto rápido y mire de aquí. Porque si no, puede que aparezcan los zombies rotos y no me interesa, ¿vale? Aquí tengo que cerrar. Lo haré con este cristal. El cristal tintado lo tengo. Sí, lo haré. Es el elemento más caro de esto. Y no por el amatista, que hay muchos amatistas bajo tierra. Sino porque no hay arena cerca. Así que un poco un horror conseguir arena. Ahora mismo esto está cerrado. Aquí puse unos pistones. Digamos, para dar la opción de cerrar o abrir esto. Debería, si cierro esto, ya no debería entrar luz ahí adentro. Perfecto. Ok.
Ya podrían spawnear los bichos. Voy a quitar esto ahora mismo. Quiero ver si funciona el tema de la palanca. Espero que sí. Si abro esto, deberían caer. Ah, bueno. Ahora mismo está apagado. Lo apagué un segundo porque si no, no podría poner el spawner. Vamos a encenderlo. Debería poner un sistema aquí para apagar esto también. Vale, cayó. Entonces con esto puedo cerrar la salida de bichos. Ya no pueden bajar más. Y si presiono esto, el zombie muere. Y perfecto, ¿no? Bueno, realmente no debería morir ahora que lo pienso. Creo que esto está muy arriba. Vamos a bajarlo. Bajar los sticks. Vale. Porque si muere instantáneamente significa que no lo puedo farmear. Pero bueno. Teoría, la granja ya está. Solo hay un problema y es que no me van a spawnear bichos aquí. O sea, porque estoy muy lejos del spawner. Por eso tengo que hacer algo aquí. Uy. A ver si puedo. Si le apunté. Vale. Tengo que hacer una zona de FK aquí. Para eso son las dos torres. La que haré aquí y aquí. Para que me hagan como en la mitad. Una especie de sitio para esperar. Mira, ahí caen los zombies. Vamos a acercarlo. Así aparecen otros. Es este vidrio opaca el tema del fuego. No se nota mucho que el spawner está encendido. Ahí alcanzo a ver al zombie girar. Espero se vea bien en YouTube. Pero bueno, ahí está. Vale, entonces en teoría funciona. Hay zombies. Vamos a ver si ahora sí. Bueno, primero hay que cerrar esto. Y luego hay que hacer esto. A ver si sobreviven. No. Es mucho tiempo. Vale, al final lo dejé a un segundo y dos ticks. Creo que el problema es que hice esto muy hacia allí. En la versión que tenía planeada, el fuego estaba un poco más atrás. Porque el fuego creo que afecta un poco el spawneo arriba. Creo que alcanza a llegar. Y puede que llegue a afectar el spawneo al menos encima de esto. Aunque realmente aquí no me interesa. Bueno, no sé. Sí, sí que me afecta. Nada. Quizás eche el fuego para atrás. Y así se arregla este problema con el tema de los ticks. Como está tan cerca el fuego, genera más daño y mata más rápido a los zombies, ¿vale? Ese es el problema. Ya creo que tenía el volumen muy bajo en el juego todo este video. Espero que no. Pero bueno, creo que voy a dejar el video hasta aquí. Esto es todo. Lo más importante. Ya podría usar esta granja Amogus que hice aquí. Yo sé que realmente no me va a dar mucha experiencia. Alguien en un comentario en el anterior video me lo dijo. Pero realmente lo hago por hacer una granja, ya que tenía ganas de empezar la serie hacer una granja y pues esta es una opción interesante, ¿vale? Y también puede que me sirva para conversar con aldeanos, porque me da Rotten Flesh, ¿vale? Y es una granja que no va a hacer que el server lague ahora mismo. O sea, bueno, no mentiras, ¿no? Es muy probable que no haga que el server lague, así que realmente no es una mala granja, ¿ok? En cambio, si hiciera esto automático o algo así, pues quizás sí sería un poco un problema. Odio estos bichos, en serio, ¿por qué? Pero bueno, ya con esta experiencia podré terminar de encantar lo que me falta por encantar, el arco y esta espada. También con esto podré conseguir más esmeraldas, ¿vale? ¡Oh, esto me da galletas! ¡Wow! Pero bueno, eso sí, que dejo el episodio hasta aquí. Espero no haya quedado muy largo porque he hecho muchas cosas hoy. Espero se haya entendido lo que he hecho. Realmente es una granja muy simple, ¿vale? Espero hacer cosas más interesantes después. Tengo aún así cosas que tocar con el Create y con el Botania. Probablemente en el siguiente episodio toque cosas del Botania. Así voy intercalando un poco. Los dos mods más interesantes para mí ahora mismo en este servidor son el Botania y el Creed. Así que serán las dos cosas que más toque, ¿vale? Si veo que hay algo interesante en el otro mod, pues también lo estaré tocando, ¿ok? Pero pues nada, yo dejo el episodio hasta aquí. Muchísimas gracias por ver este video. Recuerden que a veces hago directos. Hice uno de digital mientras hacía este episodio, que fue cuando conseguí todas las cosas que me sirvieron para hacer esto, ¿vale? Especialmente, pues eso. Omega me regaló mucho mineral, mucho hierro y cosas. Y Bruxita me regaló esta hermosa mochila, ¿vale? Así que eso, estoy muy feliz. Lo chévere de jugar en un servidor que puedes interactuar con muchas personas. Y recomiendo que también la siga porque son personas muy interesantes, ¿vale? Pero pues nada, como siempre me despido. No es más, no es menos. Y nos veremos en un próximo video directo, lo que surja. Bye, bye.